Bienvenidos en esta ocasión, vamos a jugar frente al equipo de Rosario Central. Seguimos con Bitcoin Legend, seguimos con el modo Ser Leyenda de PES 15. En esta ocasión vamos a jugar frente al equipo rosarino. Y en este capítulo vamos a observar el desenlace final del primer torneo argentino del Chico Malo en PES 15 en la primera temporada con el equipo de Quilmes. Y esperamos hacerlo de buena forma. Toque, toque, al toque, perfecto, al toque, perfecto, toque, toque. Toque, muy bien, así, perfecto. Hay que marear al rival, al toque. Perfecto. Vámonos, metámonos al centro allá. A ver, chico malo, no alcanzó. Jiménez, a ver, media vuelta, Jiménez. Jiménez, otra vez. Centro, chico malo. A ver, tiró, nada, allá afuera. Rodrigo Braña, perfecto. Toque y busca por la banda izquierda. Hay que irnos. Nos salimos, cuidado, arriba, perfecto. Hay que recuperarla, toque, al toque. Al toque. Toque. Maggio, perfecto. Chico malo, vámonos. El chico malo, eh. A ver, buscando a Jiménez. Jiménez, perfecto. No estamos en el área, metámonos al área. A ver, chico malo, a ver, arriba, tiró. A ver, se viene el equipo de Encina. Viene el equipo de Rosario. Viene el equipo de Rodrigo Braña. Toque, al toque, al toque, al toque. Jiménez. Perfecto, vámonos. Chico malo anda muy atrás. Perfecto. A ver, pegámoslo de ahí. Tiró, chico malo. Bien el portero. Será córner. Pero primero el equipo. Viene Ferrari. La recuperó Ferrari por la banda derecha. Y se viene el equipo de Neil. Buscan al loco Abreu. Largo ese balón. Bien la defensa de Quilmes. Vámonos al contraataque. Chico malo. Perfecto. La tiene el chico. Chico malo por la banda izquierda. Perfecto. Vámonos. Hay que abrir el marcador, vamos Jiménez. Jiménez, que le pega a Marco, que meta centro, pero que haga algo. A ver, buscaba al compañero, no se pudo, se fue en strike. Le pegó al aire y se viene el equipo de Rosario. A ver, viene Domínguez, sigue Domínguez, toca con Ferrari. Viene Ferrari, viene Acevedo. A ver, viene loco, el loco, Abreu. Al toque, al toque. Vámonos, perfecto. Chico malo, chico malo, chico malo. Perfecto, vámonos, siga, juegue. A ver, arriba, toque, perfecto, al chico malo, chico malo, chico malo, chico malo, tiró, portero Caranta. A ver, cuidado, viene Neil, viene el equipo de Rosario, viene loco, 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 sigue loco Abreu, viene loco, viene Encina, Encina, se viene el equipo de Rosario, hay que marcar, arriba buscan a loco, la defensa primero, vámonos arriba, perfecto, Jiménez, pase, ¿para quién? Para el chico, y el chico, ¿qué va a hacer? Buscando a Jiménez, no se pudo, quiso dar media vuelta. Le robaron el balón. Se viene el equipo de Rosario. Toque perfecto, chico malo, recupera y toca con el equipo de Quilmes. Siga, juegue. A ver, vámonos, vámonos, juegue. De primera, chico, 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 no pudo. Le pegó mordido el balón, el portero Carante en el fondo. Arriba, arriba. Hay que marcar, cuidado, al toque como siempre. Vámonos al toque, al toque, al toque. Perfecto, chico. Chico, 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 tiró, portero Carante en el fondo. Qué bombazo le había pegado el chico, qué bombazo le habíamos pegado. A ver, marcar, cuidado. A ver, chico la robó, será. ¡Gol! ¡Gol! Del chico malo, ganamos 1-0. ¿Y quién abrió el marcador? El chico malo, el Bad Boy, 1-0 frente al equipo de Rosario Central. Ganamos 1-0 con el del equipo de Chico Malo. Y así nos hemos sustituido frente al equipo de Rosario Central. Bueno, jugamos nada más 75 minutos y con un gol. Acabamos de echar el gol. Lastimosamente, pues el director técnico me ha sustituido y nada más jugamos 75 minutos. Y así se acabó el partido frente al equipo de Rosario Central. Ganamos 1-0 con gol del Chico Malo. Con nuestro gol le dimos la victoria al equipo de Quilmes sobre el equipo de Rosario de visita. Vemos el resultado del torneo argentino, que con nuestro gol del Chico Malo frente al equipo de Rosario ganamos 1-0. Vemos los resultados, perfecto. Vemos la tabla de posiciones, que nos ubicamos en la séptima posición. El equipo líder del torneo argentino es el equipo de River Plate con 32 puntos. Viene el equipo de San Lorenzo con 29, igual que el equipo de Boca con 29. Viene el equipo de Belgrano con 28, 26 Godoy Cruz. Y nosotros 25, ahí estamos ya cerca al menos. Tratar de llegar a la tercera posición sería espectacular, la verdad. En este torneo inicial del torneo argentino. Los datos del Chico Malo son partidos jugados, 20 partidos jugados. Evaluación promedio 6.7.
Total de goles tiene 15 goles, total de asistencias es una asistencia. Bien, vamos a ver los goleadores del torneo argentino, a ver cómo vamos en la tabla de máximo goleadores de los máximos romperredes. Somos los líderes, los máximos anotadores del torneo argentino con 11 goles. Nos viene siguiendo Thiago Gutiérrez con 8. Igual viene Rodrigo Mora con 7. Y viene una gran larga fila de con 7 goles. Viene Figueroa, Ramírez, Acosta, Pizano con 7 goles. Somos los máximos goleadores del torneo argentino de momento. Vamos a ver si parecemos de titular frente al equipo de Rafaela en nuestro último partido del torneo argentino. Vamos a ver los uniformes del equipo de Rafaela local. Vamos a ver el de visitante azul. Nosotros vamos del segundo uniforme. Vámonos con el segundo uniforme azul. Perfecto. Vamos a ver si vamos de titular igualmente. A ver, el chico malo se ubica con Jiménez. Delantero derecho, la dupla goleadora. Estamos un poco cansados, tenemos nuestra flecha color verde. Vamos un poco cansaditos y totalmente el equipo. Si ustedes ven y observan, nuestro equipo también, todo el equipo prácticamente está con su barra un poco, no está al 100 mínimo, digamos un 80% o un 90% de estabilidad física. Vamos a ver cómo nos va frente el equipo de Rafaela. Todo listo, adelante. Es el partido frente al equipo de Rafaela en nuestro último encuentro del torneo argentino. A ver cómo nos va frente al equipo de Rafaela. Estamos de visita. Perfecto. Perfecto. A ver, vámonos. Toque. 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 Vámonos. Chico malo. Arriba. Perfecto. Buscando a Jiménez. Lo encontramos. Jiménez con nosotros. Perfecto. Jiménez. ¡Tirú! Portero del fondo. Perfecto. A ver, Jiménez, a ver a qué horas tocan. Perfecto. Chico malo, cubrió el balón. Chico malo, a ver, echó el cuerpo, vámonos, echó la lámina y perdimos el balón. Perfecto, vámonos a recuperar. Rodrigo Braña, a ver, perfecto. A ver, cuidado, toque, toque. A ver a qué horas. Rodrigo Braña, perfecto. Perfecto, a ver. Chico malo que le pegue de ahí. ¡Tirú! ¡Cerca, fuera! Jiménez, ¿con quién? ¿Conmigo? ¿Con tu mamá? ¿O con quién? Mañana. Mañana el pase. Perfecto. Chico, el chico malo. Perdió el balón el chico malo. Nunca la pasó. Y bueno, nunca se desmarcó. Se viene el equipo de Rafaela. Perfecto, toque, juegue. A ver, juegue. A ver, perfecto. Chico. Chico malo. Juegue. ¿Qué va a hacer el chico? Tocar con Jiménez. Buscar acompañamiento. A ver, Jiménez. A ver, a qué hora la toca. ¡Tirú! ¡Afuera! Bueno, señores, me han sustituido al minuto 60 frente al equipo de Rafaela. Nada más llegamos al minuto 60 en el último partido del torneo argentino. A ver si nuestro equipo, el equipo de Quilmes, trata de aumentar la ventaja o, mejor dicho, tratar de abrir el marcador, ya que estamos tabla 0-0. Esperemos de que al final, ya con el chico malo en el campo, ya sin el chico malo en el campo, podamos, equipo de Quilmes, dar la victoria en el último partido de despedida del torneo argentino frente al equipo de Rafaela. Y así se coló el partido frente al equipo de Rafaela. Ganamos 1-0 de visita con gol de penalti. El chico malo no estuvo presente en el campo cuando se anotó el gol, pero lo importante, nuestra victoria. 3 puntos importantes y valiosos. Vemos los resultados del torneo argentino. Ganamos 1-0. Torneo inicial frente al equipo de Rafaela en nuestro partido de despedida del torneo. Las posiciones del torneo argentino quedan de la siguiente manera. Nos ubicamos en sexta posición con 32 puntos. Viene el equipo de San Lorenzo, máximo líder del torneo argentino, con 37 puntos. Boca con 35. Belgrano 34. Newell's Old Boys con 33. River Plate con 32. Igualmente que el equipo de Quilmes. Los datos del chico malo son los siguientes: 23 partidos jugados en su totalidad, tanto Copa y Liga. Una asistencia, 16 goles. Evaluación promedio tiene 6.7 y no hemos cumplido años todavía, tenemos 17 años, perfecto. Estatura 1.75 y nuestra selección de Honduras pues no nos ha convocado aún. Vamos a ver los goleadores del torneo argentino, cómo quedó al final de todo. Se acabó el torneo argentino, vamos a ver cómo quedamos en la clasificación goleador y el chico malo comandó y lideró los goleadores. Los máximos romperredes del torneo argentino con 12 dianas, viene Teo Gutiérrez con 8 y Maxi Rodríguez Figueroa, Rodrigo Mora, Pizano, Acevedo, Ramírez, Acosta y Ayala son la larga lista del tercer lugar con 7 dianas. Y más abajo pues aparece Jiménez con 5
con 5 goles, perfecto. Más abajo aparece otro de nuestro equipo, no, nadie, no aparece nadie. Máximo goleador fue el chico malo con 12 dianas, perfecto. Vamos a ver las asistencias rapidísimo. Asistencia, vemos a Barrientos con 9 asistencias, máximo asistidor, Olivares, Parodi, Ayala, Maxi Rodríguez. Y nuestro equipo se ubica, el máximo asistidor fue Romero con 4 asistencias, igual que Jiménez, en la posición número 10. Vamos a ver los títulos individuales, vemos que nos han incluido, el máximo goleador fue el Chico Malo, mejor jugador de la temporada fue el portero Torrico de San Lorenzo, líder pases de gol fue Barrientos, premio al mejor director técnico fue el técnico Bauza del equipo de San Lorenzo. Vamos a ver, el equipo del torneo fue quién. Nos aparecemos, el Chico Malo aparece, el elegido en el equipo ideal del torneo argentino, comanda el liderato del torneo argentino de los goleadores. Igualmente fue Thiago Gutiérrez, la dupla goleadora del equipo ideal de la Liga Argentina, el portero Torrico de San Lorenzo, la defensa Valle, Bargieri, Martín Cáceres, Uribarri, Lucas Bernardi, Maxi Rodríguez, Pintos, Cristian Herbes del equipo de Boca, y este fue el equipo ideal del equipo del torneo argentino. Bueno, este fue el capítulo de esta ocasión, espero que le haya gustado y hasta la próxima.